Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ya lo vieron, el boicot ha comenzado. Así es que este día vamos a analizar un poquito cómo le está yendo a The Last Jedi en Amazon. La película ya está para descarga digital. La versión en físico se va a poner a la venta a partir del 27 de marzo. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué lanzan primero lo digital? Es obvio, ¿no? Quieren ver qué tal les va y así la inversión que van a hacer en formato físico no va a ser tan grande, me imagino. Entonces, le tiene que ir mal. De hecho, le está yendo muy mal. A ver, alrededor del mundo creo que ya la podemos encontrar. The Last Jedi en versiones piratas, en la calle, por ahí ya he visto un par de canales. Bueno, Rodrigo comenta, lo puso, que ya encontró la versión pirata, le hice un pequeño unboxing, el unboxing de este día de Jigger también estuvo genial. Entonces, este es mi pequeño aporte a la causa rebelde en contra de esta mierda de película. A ver, en Amazon he podido ver que ya la película. En efecto, quiero ver, puedo iniciar esto. Vamos a irnos a Amazon. Hacer clic. Aquí está. La versión digital de The Last Jedi. Está a $14.99. Entre $14.99 y $19.99. Con bonus content. La calificación anda. Por aquí, por las 3.5 estrellas de 5. O sea, todavía, a mi modo de ver, todavía está demasiado alto esto. Debería de estar en menos. Pero la versión, la theatrical version, la que no trae bonus, que el precio anda igual por lo mismo, tiene una calificación de 2.7 por 5 estrellas. Y aquí es donde podemos ver que esta mierda de película aquí está recibiendo malas críticas por parte de la gente, no por parte de la crítica, por parte de la gente. Le está yendo mal. Aparte de eso, podemos ver que realmente es muy poca gente la que se la ha descargado. 1169 personas contra 240. Bueno, estos son realmente los reviews. No sé si realmente se corresponden con las personas que han hecho la crítica, pero aún así es un número considerablemente bajo. También podemos ver que aquí está la edición de la novela, ¿no? La novela de The Last Jedi, que tampoco le está yendo demasiado bien. La calificación 4 de 5, pero solo 107 personas. Y esto es Amazon. Lo que quiero decir es que esto demuestra de que no le está yendo nada bien. Aquí ya se puede ver un boicot y esto ya lleva por lo menos unos cuantos días de estarse comercializando. En Amazon, cuando algo tiene éxito, son miles de miles de miles en ventas. Esta porquería de película le está yendo mal. Y de eso se trata, de hacer el boicot lo más posible, porque de esa forma vamos a lograr que las cosas cambien, que nos ofrezcan un producto de calidad, que contraten a personas que sepan lo que están haciendo, no este inútil de J.J. Abrams, este inútil de Ryan Johnson y por supuesto la que comanda todo, la Kathleen Kennedy, que no tiene ni la menor idea. Así es que aquí está, vamos a ver las críticas, las reseñas de la gente. Bueno, este la ha calificado más o menos. Este es un vendido, este debe de ser la mamá o el o el papá de Ryan Johnson. Disappointing. Couldn't wait for it to end. No podía esperar a que terminase. Nuevamente, alguien quiere leche verde. ¿Qué más tenemos por acá? Está tal Kate. Quiero ver por acá abajo. ¿Qué más tenemos? Dos estrellitas. Nuevamente. Otras dos estrellitas. Vamos a ver más por aquí. ¿Qué más tenemos? Una estrella. Completamente sin sentido y horriblemente escrita. Sí lo tenemos. Sin duda la peor película de Star Wars jamás hecha. ¡Ew! Ah, este es otro vendido. Le puso cinco estrellas. Bueno. Sí, también hay gente que la ha valorado bien. Otra de una sola estrella.
Hay gente que la ha valorado bien, pero ya vemos que la mayoría empiezan a hacer críticas negativas. Y eso es positivo, porque esto va a romper con ese mito de que lo de Rotten Tomatoes, la calificación de Rotten Tomatoes era falsa, que primero dijeron que habían sido unos hackers, luego dijeron, o sea, ya, aquí, a partir de ahora, ya no la van a poder defender. Si cae en Amazon, que es un lugar importante donde debe de caer, si cae en Amazon, un montón de cosas pueden empezar a cambiar. Pero todavía faltaría hacerle el boicot a Han Solo y al episodio 9. Así es que hay que estar pendientes, pero ya lo vemos. El boicot está dando resultado. Bueno, yo aquí me voy a quedar y será hasta la próxima.